Che, está teniendo lugar en este mismo minuto. Ayer nuestra Asamblea Nacional concluyó su reunión y Alarcón explicó el caso de Gerardo. Ese machucarle el corazón a cualquiera. Pensar en ese hombre en este momento. Pensé mucho en los datos que Alarcón dio de un hombre con ideas políticas que lleva 12 años separado de su familia. Yo estaba hablando el otro día, el día de la reunión con los allí en el en la base del monumento de Martí. Y ese día, yo me comuniqué con la familia de Gerardo. No sabía que estaba en el hueco. Y llamé a la esposa. Porque como yo dije allí, preparen el lugar, que él va a salir. Se lo dije así. Y bueno, cumplo mi deber de decir a una persona que ha sufrido 12 años. Y los sufrimientos de esa persona no cuentan, no valen nada. Y sufre pensando en el otro. Por eso, debido a eso, al otro día, yo pedí que se comunicaran con el resto de, la, de los familiares. Es que supe que estaba en el hueco. Digo yo, pero en el hueco, ¿por qué? ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué es el hueco ese? Ya yo ni me acordaba bien ni qué era. Porque a mí ya estar preso ahí una prisión de alta seguridad, estar en un hueco profundísimo, pero un hueco dentro del hueco. Pues en un instante uno ha conocido tibiamente lo que es estar en una prisión. Bueno, unos días, puede decirse, menos de 2 años. Y lo que se sufre en una prisión por la soledad, por la injusticia que se está cometiendo. ¿Quiénes son? ¿Qué derecho tienen? Aquí a dar un golpe de Estado en este país. Y nosotros estábamos luchando contra ese régimen. Así que tengo un palidísimo reflejo de lo que es estar preso. Me puedo poner un poco mentalmente en el lugar de un hombre que esté en las condiciones de él. Y entonces, están, digo, que será el hueco ese. Hay dos, en un espacio que tiene 1 metro de ancho, que es 1 metro. Dos personas. No tienen sino un agujero ahí arriba, por donde entra el aire. No sé si tienen luz o no, pero una de las formas, pueden encenderla y apagarla cuando le dé la gana. ¿Cómo van a comer? ¿Qué comen? Y por lo que expresó Alarcón, se conoció y salió publicado en los periódicos. Que se sabe incluso que está enfermo, que tiene una bacteria, que necesita atención médica. Aquí estaría en un hospital, ¿sí? Atendido, combatiendo la bacteria esa. Hombre que necesita asistencia médica. Y luego, y
¿Hizo algo? No, nada. ¿Usted? ¿Y quién decidió eso? ¿Un esbirro de todo dirigiendo una prisión? ¿No? Una institución. Se reunieron cuatro oficiales del FBI para decidir. Y decidieron eso. Eso es tortura. Eso no tiene otra palabra. Es tortura. Y eso lo saben, tienen que saberlo todos los tribunales de ese país. Que condenaron injustamente. Está ocurriendo a la vista del mundo entero. Lo sabe todo el mundo, incluso el ilustre presidente de Estados Unidos que pudo haberlo soltado. Acaban de soltar un montón de gente, dice que eran espías soviéticos y los soviéticos, bueno, rusos, que también aquellos soltaron unos americanos. Están protegiendo, que dice, la seguridad de Estados Unidos. Por eso ni una palabra de esperanza siquiera que puedan hacer justicia, poner libertad, o sea, presionando para que suelte alguno que otro espía que jamás estaría en una prisión, jamás sería torturado. Y yo, cuando pensaba en eso, estaba leyendo las noticias. Las noticias que llegan sobre este joven. Bradley Manning, valiente soldado, analista de inteligencia. Que ha divulgado 260 mil documentos de la inteligencia de Estados Unidos, de los cuales entregó 90, todos al grupo que denuncia. Y están utilizados nada más que 91 mil. Tienen documento para estar acusando a este gobierno hasta el juicio final.